Estamos con Juan Pablo Castellanos. Juan Pablo, la última medalla de oro en esos Juegos para Panamericanos. Cuéntenos cómo se siente y cómo se desarrolló el combate. Me siento muy feliz. El combate se desarrolló tácticamente y técnicamente también. Era un competidor muy fuerte y me siento contento por haber cerrado con broche de oro estos Juegos para Panamericanos. ¿A quién le dedica esa medalla, Juan Pablo? ¿A quién se la dedico? A mi mamá, a mi novia, al profesor Arturo Soler, a todos mis compañeros de clase, a la gobernación de Cundinamarca, Coldeportes, EPC, Instituto Municipal de Soacha, que son portadores también de que yo haya obtenido este triunfo. Bueno, felicitaciones. Profesor Arturo, cuéntenos el balance de lo que tiene la representación de judo aquí en estos Juegos para Panamericanos. Bueno, muchas gracias. El balance es bien positivo. Obtuvimos una medalla de oro y dos quintos lugares. Solo traíamos tres competidores. Era muy importante el triunfo de Juan Pablo porque veníamos buscando la clasificación a Londres, que era pues el objetivo número uno, y pues el dos, tener una buena medalla. Afortunadamente se logran los dos objetivos. Y también estamos acá con Diego Piedradita. Bueno, Diego, una gran actuación. Hablábamos extra micrófono que usted es una persona muy joven y todavía queda mucha carrera por delante. Sí, pues muy feliz, me siento demasiado feliz. Para ser la primera vez, pues no me fue mal, me fue bien, me siento feliz. Pues el simple hecho de estar acá es mucho, demasiado, representando este país, demasiado.